Saqueo, saqueo, saqueo. Lo que se dice saqueo. Estos sí son saqueadores, fíjate. Estos sí son saqueadores. Javier Duarte, César Duarte, Moreira, toda esta gente. Y ahorita nos están hablando de que por consecuencia del gasolinazo, pues han empezado a haber saqueos en centros comerciales y tiendas. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas porque la gente tiene muchas cuestiones en este punto. Bueno, primero, empezaron las movilizaciones en todo el país en contra del gasolinazo. La gente, pues, que de pronto no sabía cómo protestar, lo hace de manera espontánea. Tienen discusiones incluso en los mítines que están armando, no saben muy bien qué hay que hacer, ya lo comentamos en un video. Y después aparece finalmente Enrique Peña Nieto para hablar sobre el gasolinazo y nombrar a Luis Videgaray como canciller de México. Muy bien. A partir de que Peña Nieto hace este mensaje, ¿no?, del Videgaray combinado con que la gasolina no la va a bajar de precio, hagan de cuenta que arrancan en diferentes partes del país los saqueos. La famosa violencia que es de la gente que está en contra del gasolinazo. Para empezar, no son los del gasolinazo. Toda esta gente tuvo una posibilidad de una sincronicidad para salir a atacar estas tiendas. Empezamos a recabar muchos videos en donde encontramos que primero, para empezar, había patrullas que ayudaban al saqueo, que había militares, personal de la Marina, entre la gente que hace los saqueos. Incluso hay personas de los saqueos que se ostentan como de antorcha campesina. Hay otras personas que incluso cuando las ves, pues ves un rango muy clarito que son entre 15 y 30 años, hombres básicamente todos, que son los que hacen estos atracos. Muy bien. Además van sobre cierto tipo de tiendas. ¿Cuáles tiendas? Soriana, que es la de Monex, ¿se acuerdan del fraude que hay con Enrique Peña Nieto de la compraventa de votos? Entonces van a los Sorianas, muy bien, van a los Sorianas, van a los Coppel. Los Coppel, acuérdense que Vicente Fox le regaló banco Coppel a Coppel, o sea, le autorizó que tuviera un banco. Y bueno, pues estas tiendas de ANTAD, de la Asociación Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales, pues dice que atacaron 250 tiendas, todas son del mismo tipo. No hubo un ataque así como fueron contra una barrotería, no, se fueron, por ejemplo, contra los Oxxo, que son de FEMSA, ¿no? Y pues quiero decirles que toda la mercancía está asegurada, toda está asegurada. En el caso de que estas tiendas no tuvieran su mercancía asegurada, quiero decirles que lanzo el cuestionamiento. Los vales de despensa que reparte el gobierno de la República, pues, ¿a qué tiendas se pueden surtir, ¿no? Y si no, de todas maneras, el gobierno les pagaría por los daños causados y generados por todos estos desmanes. Encontramos que, bueno, son priistas los que hacen esta acción simultánea en todo el país. Es gente del PRI. El PRI es el único partido, la única organización criminal legalmente formalizada, ¿no?, que tiene una capacidad de acción en territorio. Por eso pudieron hacerlo en diferentes lugares del país, prácticamente al mismo tiempo. Lo siguiente que vimos es que no se roban efectivos, van solamente sobre los objetos. Si fuera un asunto de hambre, de dinero, pues saquearían también las cajas. No hubo eso, ¿no? Todo fue romper cristales y sacar objetos. Ahora, objetos de primera necesidad, ¿o qué sacaron? Pantallas de plasma, Xbox, todo lo que pudieron. Bueno, ese día, particularmente ese día, se desató una psicosis a través de redes sociales. Empezaron a llegar una cantidad enorme de mensajes de WhatsApp donde decían que había un inminente golpe de Estado, que era gente que trabajaba en el gobierno que lo estaba diciendo, que era gente que nos estaba alertando de todo lo que estaba pasando en todos lados. En muchos lugares empezaron a cerrar los negocios. En el caso de la Ciudad de México, pues empezamos a saber que había unos ataques en Azcapotzalco. De pronto entró la psicosis, estoy en algunos chats que son de muchos vecinos de toda la Ciudad de México, y de pronto pues encontrábamos que había muchos mensajitos de esta clase. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sucede que tenemos una acción en territorio de parte del PRI y una acción en redes sociales de parte del PRI. Empieza a haber una cantidad de bots en Twitter y mensajes en Facebook, en donde empiezan a alertar a la población y les dicen que deben estar guardados. Este mensaje que dice que están guardados es para que no tengan problemas con la violencia.
Justo la noche anterior, en Nicolás Romero, Estado de México, las patrullas fueron las que originalmente empezaron el caos. Empezaron a transitar por las calles de Nicolás Romero y decían, con sus equipos de sonido, que se tenían que quedar en sus casas, que se guardaran, que estaban en un toque de queda. Yo no sé cuándo la policía tiene la capacidad de decir que tenemos un toque de queda. No hay ninguna señal gubernamental real de nada, sin embargo empieza el miedo. Ahora, viene este asunto que se refuerza con redes sociales manipulando a la población, en donde incluso se asegura que el general Cienfuegos ha entrado a Los Pinos y ha hecho un golpe de estado. La psicosis total. Y lugares que no tienen nada que ver con esta situación de violencia en la Ciudad de México también empiezan a cerrar. Sin embargo, pues mucha de la gente ya sabía a esas horas que esto era una manipulación directamente por parte del PRI, de parte del gobierno. Tenemos que ver que había señales de parte de medios de comunicación que también pusieron lo suyo. Está un supuesto bloguero independiente que ya sabemos que está en la nómina de Televisa, un tal Chumel, que este hombre dice que todas las movilizaciones en los últimos 4 años en este país acaban en actos de vandalismo y que no nos merecemos la libertad de expresión. Es decir, se va preparando un ambiente también a través de estos actores para decir, sí, que los madren, como pasó en Atenco, ¿se acuerdan? Televisa y TV Azteca dijeron, sí, que les rompan la madre, venga, da, da, da. Y entonces pasa lo de Atenco. Los medios de comunicación tienen que cobijar y justificar la represión. La represión que no va a ser contra los priistas, porque como tenemos todos los videos, vimos al ejército, a la marina y a la policía entre ellos. Es decir, ¿ustedes creen que si hubiera sido la gente en común o que hubiera sido la gente de Morena, que tanto están diciendo Pablo Iriar, el chayotero, que fue Morena, pues los hubieran madreado? O sea, eso es clarísimo. Pero bueno, era el PRI, era Antorcha Campesina y estaban operando. Felipe Calderón empieza en Twitter a decir que Morena es responsable. Felipe Calderón llegó por fraude. A él, vaya, pues tenemos que recordar que, pues haya sido como haya sido, pues él fue el presidente, ¿no? El presidente, el más borracho de todos los presidentes, ¿se acuerdan? Bueno, entonces este hombre empieza a pelearse con Morena y a decir que es culpa de Morena. Bueno, pues nosotros sabemos que no es así, porque sabemos que Morena es un movimiento pacifista y que desde el principio lo ha sido. Cuando dicen que López Obrador está detrás de esto, pues nos vamos entonces a Tabasco. Aquel punto cuando estaba la toma de diferentes pozos petroleros en Tabasco que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y que en un acto represivo lo golpean y lo ensangrentan. ¿Se acuerdan? Quedó ensangrentado el hombre. Desde entonces él dice, esta lucha debe ser pacífica. Motivo por lo cual documentado está que el Movimiento de Regeneración Nacional no puede estar detrás de esto, debido a que tiene una seria convicción y una formación ética capaz de decir no queremos actos de violencia. Ahora, estos infiltrados, estos manipulados, no son novedad. Desde 1968 el Partido Revolucionario Institucional en el poder infiltra a las movilizaciones populares para poder justificar la represión. Cada año, como yo pude acompañar a mi papá durante tantos años a la manifestación del 68, es veterano de 68, pues resulta que siempre iba el grupo de los veteranos, otro grupo de universidad, todos como muy compactados. Acuérdense que en 68 los estudiantes además ponían cordones, se tomaban de la mano para no tener infiltrados. Y entonces siempre había un grupo de vándalos que llegaban a rayonear, que supuestamente eran anarquistas. De anarquistas no tienen nada porque el anarquismo respeta, respeta a los demás. Pero estos vándalos están siempre pinturrajeando, siempre están golpeando, son los que se enfrentan a los granaderos, son los infiltrados. Sistemáticamente el gobierno de la República lo hace así. Y lo sabemos, todos lo sabemos. Lo que pasó en el Palacio de Gobierno de Monterrey también es un acto de sus vándalos. Son priistas, son porros pagados por el gobierno. La población, imagínense ustedes una macroplaza llena de ciudadanos protestando por el gasolinazo y de pronto un reducido grupo llega y ataca el Palacio de Gobierno, rompe los vitrales históricos, empieza a dañar la fachada. Y yo te pregunto a ti, tú eres pueblo, yo soy pueblo, ¿tú irías a dañar un edificio histórico lleno de arte? Es tu patrimonio, es mi patrimonio, es el patrimonio de los chavitos. ¿Tú lo irías a destruir? No. Porque tenemos una conciencia de lo que es nuestro país, pero esos vándalos no. Esos vándalos tienen una orden y tienen que ejecutarla para que pueda llegar la policía a golpear. Entonces, lo que tenemos en el país es un enrarecimiento de todo lo que está pasando porque el Partido Revolucionario Institucional está cagado porque sabe que va a perder la elección.
Y por supuesto Acción Nacional, que es comparsa en la reforma energética, en la reforma educativa, que todo tienen que ver estos, este grupo, esta mafia de verdad de lacras que están en el poder, sometiéndonos a todos, y ellos ya saben que se van, y están saqueando en todos los niveles. Por eso podemos entender la lógica de todos estos saqueadores de tiendas. Si el presidente es un saqueador, si el gobernador fulano es un saqueador, si el presidente municipal es un saqueador, es un ratero, evidentemente los rateros les van a decir a los de abajo, pues también chíngense lo que puedan, porque todos somos ratas y estamos en estos partidos. Es la cosa normal de esos partidos, gente ladrona. Ahora, vamos a recordar, dice, sale Peña Nieto a decir un mensaje a la nación el día de 5 de enero y dice que pues no tenía otra opción y que la culpa era de Calderón. Bueno, nosotros le podemos decir al señor presidente de la República que no se nos olvida que el ESME en 2009 dijo que, por ejemplo, la luz no la pagaban diferentes hoteles de la zona rosa, diferentes hoteles en Polanco, el periódico Reforma, el periódico 1+1, la presidencia de la República, no pagan luz. Yo creo que si la gente paga luz, tenemos más presupuesto en todas las áreas. Ahora, ¿qué empresas no pagan impuestos en este país? Fíjense nada más, para que ustedes se den un quemón. Cemex. Cemex debe 38 mil 400 millones de pesos. América Móvil, 20 mil 540 millones de pesos. Telmex, 15 mil 400 millones de pesos. Grupo México, 11 mil millones de pesos. Grupo Modelo, la de la Aramburu Zavala, que dijo que la esposa de López Dóriga la estaba chantajeando. Bueno, esta mujer es una ratera que le debe al país nada más 8 mil millones de pesos. Soriana, la tienda favorita del presidente, debe 7 mil 500 millones de pesos. Walmart, 5.200 millones de pesos. Telmex Internacional, 7.200 millones de pesos. Liverpool, la tienda Cookie, 3.977 millones de pesos debe. Grupo Carso, que también es como Telmex, que es lo mismo, Slim, 4.140 millones de pesos. Coppel, 3.915 millones de pesos debe. Electra, 3.365 millones de pesos. TV Azteca, 254 millones. Altos Hornos de México, 1.666 millones de pesos. Grupo Gigante, 1.500 millones de pesos. Televisa, 2.284 millones de pesos. Y así nos vamos con empresas y empresas que en este país, cuando tú no pagas impuestos y eres un maldito ratero, te das gran empresario. Cuando tú estás defendiendo un poder que te está dando el dinero. Los demás nos chingamos, todos los días trabajamos. Estos cabrones no pagan impuestos y además se sienten la gente nice del país. Y si no hacemos lo que ellos dicen, nos llaman nacos. ¿Qué podría hacer también el presidente? Pues vender el avión presidencial para tener más dinero. Son 733 millones de pesos. Vende su Casa Blanca, 54 millones de pesos. Podemos bajar sueldo a diputados, podemos recuperar, por ejemplo, todo el dinero que se robó Duarte, Javier Duarte de Veracruz, se robó 50 mil millones de pesos. Entonces, los saqueadores, para empezar, los saqueadores no son los que robaron Electra. Esos son puros changuitos que tiene el PRI para estar manipulando a la gente. Los saqueadores están en el gobierno. Los saqueadores están ahí. Y ahí el Consejo Coordinador Empresarial, o todo lo que son estas cámaras de la industria y de la, el comercio y la fregada, que siempre salen a decir que exigen mano dura para evitar la violencia, yo les digo a la Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial, mano dura contra los gobernadores rateros y contra un presidente ratero. Para eso sí no dicen nada, no tienen huevos los cabrones. Solamente para señalar a la gente común y corriente que sí se parte la madre trabajando en este país. Entonces, eso es incorrecto, señores de sus organizaciones pseudoempresariales, que estamos viendo que son una bola de corruptos. Fíjense nada más, las tiendas que particularmente tuvieron más ataques fueron Coppel, Soriana y Oxxo, que ya hablamos de eso. Y bueno, yo nada más quiero comentarle algo a Pablo Iriart, chayoterazo del periódico El Financiero. Ya se va tu época, mijo. No estés tratando de llamar la atención así. Los medios convencionales ya están yéndose por un demonio, porque las redes sociales estamos inundando todo lo que es la información con investigación real, no con lo que tú estás diciendo. Y quisiera yo comentarles que el objetivo de esta gente es prender la mecha para que la violencia se vaya generando en diferentes partes del país y que la gente, que aunque no sea operadora de antorcha, cuando vea un desmán van a ir.
pero eso sí les van a pegar. Entonces nosotros mantenemos una posición donde el cambio debe ser pacífico, no es un asunto de bajar la gasolina, es un asunto de cambiar el régimen. Y Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje del 6 de enero, ha dicho que llama a todos los mexicanos que ya están hasta el gorro de todo lo que está pasando, a que se integren al movimiento de la transformación por el país, sean del partido que sean, y que se instalarán en todas las plazas del país a finales de enero mesas para recolectar firmas de la gente que ya quiere que este país cambie. Y si quisiéramos recordarles a todos además que Andrés Manuel, lo vuelvo a decir, el 26 de junio del 2016 lo dijo fuertemente: este país necesita un gobierno de transición para llegar a un proceso electoral de manera pacífica en donde todo salga bien librado. Y a los maestros les decimos, ya sabemos que ya están apoyando, maestros, siempre supimos que podíamos contar con ustedes y que el pueblo de México va a contar con ustedes. Sigan adelante, porque ustedes, maestros, son efectivamente también nuestra esperanza organizacional, y un pueblo organizado es un pueblo que efectivamente puede ser libre. Y, ok, pues yo nada más le digo a los priistas y a Enrique Peña Nieto, nadie les cree, Enrique, nadie te cree. Tienes ni el 20% de la población te apoya. No seas ridículo. Y tú, Felipe Calderón, ¿por qué no entras mejor a una oceánica, hijo? Ya cuando estés en tus cinco sentidos, a lo mejor podrías decir mejores cosas, porque pues tú, Felipe Calderón, pues nos dejaste a 60 millones de mexicanos en la pobreza. 60 millones. Y tu mujer, ¿no? Que no sé si la Margarita también será borracha, porque pues dime con quién andas y te diré quién eres. Pues ella sabe de todo eso. Y parece que pues en Los Pinos ya hay candidato. Ya no es la Calderona, sino que el candidato es uno. ¿Qué creen? No va a ganar. Porque el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. Y porque teníamos y tenemos la razón. Las reformas estructurales son un daño total al pueblo de México. Y tenemos que eliminarlas. 2018 se acerca. Y tú vas a lograr el cambio.